Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a maestrolajas.com. Bueno, hoy vamos a hablar de la visualización creativa, qué es y cómo te puede ayudar a traer lo que quieras. Antes de empezar, te hago preguntas. ¿Te gustaría cambiar la vida que tienes? ¿No te gusta la vida que tienes, el trabajo que tienes, la pareja que tienes? ¿Todo lo que tienes no te gusta? Pues lo que tienes lo has creado tú y lo has creado gracias a lo que vamos a hablar hoy, a la visualización creativa. De las siete leyes universales o siete leyes de la metafísica, hay una que dice que todo es pensamiento. Pero además hay que añadir algo para entender todo esto que vamos a hablar. Y es que los pensamientos generan una energía. Esa energía no se queda aquí en la tierra, porque se genera a través primero del consciente, lo que deseas, lo que quieres, lo llevas al subconsciente y el subconsciente lo lleva al supraconsciente. Que en Ho'oponopono se explica que el supraconsciente es esa parte después del subconsciente que conecta directamente con el universo, con Dios, o como lo quieras llamar. De hecho, hay muchas teorías eh, científicas y de física cuántica que dicen que el supraconsciente estaría situado aquí, en la glándula pineal. Pero bueno, al margen de, de esto, lo importante que quiero que empieces a comprender es que todo lo que está ocurriendo en tu mundo, en eso que llamas realidad, lo has creado a partir de los pensamientos. Es más, todo lo que existe, todo lo que vemos, Comenzó primero con un pensamiento. Me da igual que digas un ordenador, un coche, un puente, un edificio, cualquier cosa. La persona que fue a crear eso, antes lo pensó, lo imaginó, lo vio, lo sintió y por tanto luego lo creó. Todas las cosas, como dice esta ley, todas las cosas empiezan con un pensamiento. Por tanto, para comprender la visualización creativa de la que ahora vamos a hablar, tenemos que comprender que el pensamiento, o lo que pensamos, tiene varias fases. Una de ellas es eh, verlo y otra sentirlo. Cuando se juntan las dos, cuando lo vemos y lo sentimos, esos dos es cuando generan un paquete, vamos a llamarlo así, un paquete creativo que va hacia arriba y luego vuelve hacia abajo. Como dijo Hermes Trismegisto, lo que es abajo... El pensamiento y la emoción es arriba. Y esto viene a decir que todo lo que estás pensando y sintiendo cada día se está materializando en todas las cosas que tienes. Por culpa de las noticias que vemos, por culpa de escuchar a personas, a familiares, a amigos que siempre nos están hablando de cosas negativas, de ver los noticieros donde hablan de desastres, de crisis económicas, de corrupción política pues eh, generamos unos eh, pensamientos que a la vez generan una energía, una emoción que sube arriba y se materializa en deudas, en trabajos que no nos gustan, en cansancio, en depresión, en problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé que decir que si cambias tu pensamiento cambia tu vida, yo sé que decir esto es muy fácil y sencillo, pero cuesta. ¿Por qué? Cuando una persona coge un hábito, es decir, cuando una persona está en su zona de confort, sacar a una persona de esa zona de confort no es fácil, no se logra de un día para otro. Pero es como si vas a un gimnasio. Imagínate, vas a un gimnasio, estás todo flácido, con barriga gorda, eh, y le dices al entrenador, mire, yo quiero eh, empezar hoy en el gimnasio y mañana quiero tener un cuerpo fitness atlético. El entrenador se va a empezar a reír. Porque te va a decir que para tener un cuerpo atlético se necesita venir todos los días al gimnasio y seguir un programa eh, adecuado a tu salud, a tu edad, etcétera, ¿no? No es muy diferente eh, cómo manejamos el pensamiento a cómo se maneja eh, un cuerpo que luego queremos convertirlo en musculado o, o eh, escultural, ¿no? Todo lleva un proceso. Por tanto, llevas muchos años pensando en negativo. Por tanto. Eh, tu mente está acostumbrada a pensar en negativo. Cuando vas a un puesto de trabajo, a una oferta que te gusta, lo primero que piensas, como ya estás acostumbrado a pensar en negativo, es: bueno, yo voy, pero seguro que no me lo van a dar porque yo no me lo merezco, porque no sé qué, se lo van a dar a otro mejor. O vas a comenzar una relación con una persona, bueno, va a acabar dejándome porque como yo no me soporto, ¿cómo me va a soportar a otra persona? ¿no? Es decir, la tendencia que ya hemos creado, que ya has creado, es la de siempre que emprendes algo, pensar en negativo. Sale casi como automático. Por tanto, lo primero que quiero que entiendas es que ese, esa forma de pensar eh, se puede cambiar igual que se puede cambiar el músculo y se puede adelgazar, ¿no? Todo depende de comenzar un programa. La zona de confort es la zona donde, están, donde estás cómodo, pero donde no eres feliz. Es lo mejor que conoces, pero no es lo mejor que puedes tener. Eso es la primera parte que quiero que entiendas. Cuando una persona comienza a cambiar sus pensamientos y a trabajar con la visualización creativa, que ahora hablaré de ella, a nada que se empieza a esforzar, empieza a ver que cosas pequeñitas, pero que pueden ser muy grandes, empiezan a cambiar. Es decir, cuando cambias la frecuencia de tu receptor, de tu mente subconsciente, cuando la cambias, tu vida empieza a cambiar. En los años 80, finales de los 70, principios de los 80, hubo un libro que se hizo número uno en ventas, que se titulaba El poder de la mente subconsciente. Y después una segunda parte, hazte rico con la mente subconsciente. Y su creador, su escritor, el autor era el doctor Joseph Murphy, el cual en esos libros afirmó, según su experiencia que ya había tratado a miles de pacientes, que cuando se cambia los pensamientos eh, del subconsciente, cambia la vida. Del consciente utilizamos como un 5%. Es decir, todo lo demás, como un 95-96%, está en nuestro subconsciente. Por tanto, si la mayoría de lo que manejamos está en nuestro subconsciente, ahí está la clave. cómo comenzar a cambiar nuestra realidad? lo primero de todo, siempre digo que cuando alguien está en su zona de confort, para salir de ella, se pone nervioso, se bloquea, se se agobia y no sabe por dónde ir. no. por ello es muy importante coger una libreta de objetivos. qué es lo que quieres? porque si no sabes qué es lo que quieres, no vas a poder trabajar con el poder de la visualización creativa. Si vas a un restaurante, eh, normalmente cuando uno va a un restaurante ya tiene más o menos una idea de qué quiere comer, ¿no? Casi a veces la saliva nos habla de qué nos apetece, ¿no? Cuando vemos la foto de, de un filete de ternera, o de pescado, o de un helado, o de lo que sea, ¿no? No podemos ir a un restaurante y decirle al camarero, tráigame comida. Y te dirá el camarero, perdone, ¿qué comida? <laughs> no, no, que te va a traer todo lo que hay en la carta? Llenar la mesa de eh, cientos de platos. ¿Verdad? Tienes que clarificar, decir claramente, no, mire, quiero de primero una sopa eh, de pescado, después quiero un filete de ternera con patatas fritas y me va a traer de, de postre, pues no sé, eh, arroz con leche, <laughs> por ejemplo, ¿no? Y entonces el camarero, que tiene claro lo que le has pedido, te lo trae. El universo funciona igual. Eh, la carta está en el subconsciente, en lo que quieres. Cuando tienes claro y sientes lo que quieres, en el subconsciente, eso sube para arriba al camarero, al universo, a Dios, y materializa, te trae la comida, es decir, lo que tú pidas. Así que el primer paso, como estás en esa zona de confort, de miedos, de negatividad, de esto no puede ser, lo primero que tienes que hacer es coger una libreta, como decía antes, y poner claramente qué es lo que deseas o necesitas en este momento de tu vida. ¿Cuál es lo que más te preocupa? ¿Tu salud? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La pareja? ¿Qué es la cosa que más urgencia tiene para ti? No puedes pedir 100.000 cosas. Tienes que ir primer plato, segundo plato y postre. <laughs> ¿De acuerdo? Siguiendo con el ejemplo de, de la comida. Una vez que tienes claro qué es lo que quieres, Empezamos a trabajar con la visualización creativa. ¿Qué es la visualización creativa? Bueno, esta expresión viene a hablarnos del poder de la imaginación. Es decir, cuando tú estás imaginando algo, estás viéndolo, ¿no? Es como que se proyectara una película en alguna parte de tu cerebro. Visualizar es imaginar algo que, que nos gusta, ¿no? Todos los días estamos imaginando, todos los días estamos... Trabajando con el poder de la visualización, aunque no seamos del todo conscientes. Eh, a veces vamos conduciendo, o vamos sentados en el metro, o estamos relajados en nuestro sofá de nuestro salón, y eh, nuestra mente empieza a, a ver cosas o a recordar cosas, o a sencillamente a proyectar cosas. Eso se le llama imaginación. Imaginar es ver algo que haya pasado o que queremos que pase. Hay gente que está todo el día. Eh, imaginando, está todo el día soñando despierto, que se dice. Pero aquí la clave de la visualización creativa no es solo imaginar, no es solo ver, sino además sentir. Para trabajar con la visualización creativa hay unos pasos que hay que dar. Es sencillo, eh, pero aún siendo sencillo, hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué? Repito, porque es muy cómodo estar en la zona de confort. Donde estoy mal, pero es lo que conozco. No sé si ahí fuera habrá algo mejor o peor, ¿no? Vamos a trabajar con la visualización creativa. Empieza con pequeñas cosas. No vayas a pedir grandes cosas o a visualizar grandes cosas. Bien, relajarse es muy importante. No trabajes con visualización creativa en cualquier momento, estando nervioso, estando con, en un lugar donde hay ruido. No. Vete a un lugar. Donde estés solo, donde estés tranquilo, respira profundamente, relájate, si quieres ayúdate con música tranquila, enciendo una vela, enciendo un incienso o palo santo. Recuerda que tienes que tener ya claro, apuntado el objetivo de lo que vas a visualizar. Para trabajar con la visualización creativa hay que hacerlo cada día, no hoy lo hago, mañana igual no, no. Eh, para que funcione de verdad la visualización creativa eh, hay que hacerlo todos los días un ratito 5 10 15 minutos, ¿de acuerdo? Disciplina, si no tienes disciplina nada va a ocurrir entonces si quieres cambiar tu vida y atraer eso que deseas tienes que todos los días ponerte una hora y un lugar para hacer este ejercicio solo si lo haces y lo haces bien como yo ahora te explicaré Va a haber un milagro en tu vida. Bien, ya tenemos el objetivo, estamos relajados. Ahora lo que tienes que hacer es visualizar eso que quieres que ocurra como si ya hubiera ocurrido. Trata de cuando visualices eso como si fuera una película de cine en 3D, con todos los personajes, cómo está ocurriendo y, 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 y lo más importante, qué estás sintiendo, cómo te sentirías emocionalmente. Si eh, tuvieras eso que tanto anhelas, ¿vale? Entonces, cuando empieces a visualizar, cuando empieces a trabajar con la visualización creativa, tienes que empezar a ver todo con detalle, con colores, con olores, con ruido, con música, con detalles. Y además, lo más importante, y es donde falla casi todo el mundo, es en la emoción. Si no sientes la emoción... El subconsciente no se va a creer que eso está ocurriendo, porque aquí la clave es engañar al subconsciente. Si el subconsciente se cree que eso está ocurriendo por la emoción que sientes, acabará ocurriendo. Esa es la clave. Y luego la persistencia: es decir, si el subconsciente todos los días eh, le, le mandas el mensaje de que eso está ocurriendo, llega un momento en que el subconsciente ya no puede negarse y lo acaba mandando al supraconsciente y el supraconsciente lo manda al universo arriba lo que es abajo es arriba y luego se materializa trabajar con la visualización creativa además es algo mmm, que cuando le coges eh, la gracia es como cuando haces ejercicio los primeros días uf, cuesta verdad porque no estás acostumbrado pero luego ya cuando le coges la, la marcha, no, pues pones música, haces amigos allí en el gimnasio cuando vas, etcétera, no, ya es algo que te llega a gustar y que ya forma parte de tu vida. Por tanto, si quieres cambiar tu vida, paulatinamente tienes que ir cambiando todas las cosas que están aquí en el subconsciente y que se están materializando ahora. Empieza por una cosa. Cuando se cumpla, cuando la consigas, da gracias. El agradecimiento es una energía poderosa y milagrosa que hace que las cosas buenas vengan a ti. Así que cuando eso que estás trabajando con la visualización creativa se cumpla, da gracias. Eh, trata de eh, llevarlo en secreto. <laughs> en metafísica cuando difundes algo, se rompe no ocurre a mí me ha ocurrido cuando he dicho que iba a ocurrir a sacarte el libro el libro no se ha vendido y yo no sabía por qué o cuando he dicho que iba a hacer eh, un curso se lo he dicho a todo el mundo y no se apuntó a nadie al curso cuando vayas a trabajar con visualización creativa mira cremallera <laughs> cremallera como hacía mi hija de pequeño eh, papá ya me callo cremallera ¿Vale? cuando vayas a trabajar con un objetivo en visualización creativa llévalo en total secreto y trata de ponerte una hora, todos los días a la misma hora, y si es posible, ponte una alarma en el reloj o en el teléfono para que te lo recuerde. Repito, llegará un momento que cuando trabajas a diario con la visualización creativa, será un hábito que ya no querrás dejar de practicar. Sobre todo cuando veas los resultados, cuando veas cómo empiezan a ocurrir eh, esos milagros que deseas. Ya no querrás dejar de trabajar con la visualización creativa. No trabajar con la visualización creativa pues es como dejar el barco de tu vida eh, sin un capitán que lo dirija y que el viento lo lleve por donde quiera. Eh, si un barco no tiene capitán lo más seguro, seguro es que el barco va a acabar en las rocas o se va a hundir o sabe Dios cómo va a acabar. El barco de tu vida es tu mente subconsciente. Y solo se puede dirigir con los pensamientos o eh, la visualización creativa. En el momento que no hagas visualización creativa, tu barco, tu mente, va a traer otra vez esas cosas negativas. Empieza, antes de trabajar con, visu con visualización creativa, por anular aquello que no quieres en tu vida. Connie Méndez, la gran metafísica eh, de habla latina, que fue, fue alumna de Mac Fox, pero como M. Fox tenía todos sus trabajos en inglés, pues su alumna eh, Connie Méndez tradujo al, al castellano, pues muchos de los libros de su maestro. Eh, metafísica 4 en 1, el librito azul de la metafísica, etcétera, etcétera. ¿no? Y Connie Méndez fue una de las primeras en decir que hay que anular aquello que no queremos en nuestra vida. Si te viene un pensamiento de cómo voy a pagar el alquiler, anulo este pensamiento. Y rápidamente que lo anulamos, visualizamos cómo tenemos el dinero para pagar el alquiler. ¿vale? Estas pequeñas visualizaciones, después de anular algo, también lo puedes trabajar. Pero sobre todo cuando quieres algo muy grande, un proyecto muy grande, algo muy difícil de conseguir que te está costando, ahí sí hay que trabajar con, como digo, con la visualización creativa cada día unos 10-15 minutos. Primero relajándote, sabiendo el objetivo antes. Lo primero es saber el objetivo. Después relajándote. Y después viendo cómo eso que quieres se ha cumplido ya. Y la clave, la emoción. Te estás viendo ya con la emoción de que eso lo has conseguido. Trabajar a diario con la visualización creativa es algo que solo se puede creer si lo experimentas, si lo haces. Yo en todos mis vídeos, en mis libros, siempre digo lo mismo, no me creas, no quiero que me creas, lo que quiero es que experimentes. Por ello, empieza a trabajar ya con la, con la visualización creativa, pero hazlo, hazlo de una forma seria. No, bueno, lo voy a probar, a ver qué dice esto, si es verdad esto que dice el maestro Lajas, voy, voy a probar. No, no pruebes, hazlo o no lo hagas. Pero si, si lo haces, eh, comprométete a hacerlo cada día, todos los días. ¿Qué tarda en ocurrir eso? Pues a lo mejor es porque tienes mucho bloqueo, porque hay muchas programaciones negativas programadas, pero no desistas. Hay veces que lo que visualizamos se cumple en unos días, a veces tarda semanas, a veces meses, pero no dejes de hacerlo. Créeme que si eh, sigues así, trabajando con la visualización creativa, acabará ocurriendo. Jesús, Yeshua, el maestro, dijo, que aquello que ustedes desean en su mente, si lo desean con todo corazón, ocurrirá. Si sí, Joshua, eh, Jesús, eh, dijo esto, es porque él ya habló de cómo se pueden hacer milagros. Los milagros que hacía Jesús: convertir el agua en vino, eh, multiplicar panes y peces, etcétera, eh, se ha querido llevar al terreno religioso, cristiano, ¿no? Jesús no era religioso, Jesús no creó el cristianismo, no creó nada, solo ha creado eh, el hombre. Jesús vino a recordarnos que lo que él hacía lo puede hacer cualquiera. De hecho, dijo la famosa frase, si ustedes tienen la fe, es decir, la creencia de que eso que ves y sientes va a ocurrir, la fe del tamaño de un grano de mostaza ocurrirá. Pues esta es el mensaje que en este programa de hoy quiero mandarte si no tienes la vida que no quieres si estás teniendo una vida eh, que te hace sentir mal que estás a disgusto es porque estás visualizando a veces de una forma consciente y otras formas y otras veces de una forma inconsciente estás visualizando eh, que no te van a pagar que te van a echar del piso que no te van a dar ese trabajo lo estás visualizando no permitas que se proyecte ninguna película en tu mente subconsciente que tú no permitas. ¿Verdad que no entrarías a ver una película en el cine? ¿No pagarías por ver una película que, que te va a hacer sentir mal, que va a ser desagradable? Pues, ¿por qué permites que se proyecten en tu mente subconsciente películas que luego además van a redundar en que se proyecten en tu realidad? Bueno, amigos, para también, antes de irme, quería decirte que para ayudarte con la. Eh, visualización creativa: puedes utilizar una herramienta que es la radiónica. Las láminas radiónicas pueden ayudarte a trabajar con ella. De hecho, eh, la lámina radiónica se activa con el péndulo hebreo, luego se ponen las manos encima y lo que se hace es visualizar con visualización creativa eso que has puesto una lámina radiónica. Es decir, la lámina radiónica es una herramienta y la visualización es otra. Las dos juntas es una bomba. Por ello quiero recomendarte a que puedas adquirir, antes de que se agote, mi último libro, El Poder de la Radiónica y la Geometría Sagrada, de venta en Amazon. Ahí vas a encontrar, bueno, además de que explico qué es la radiónica, cómo funciona y la geometría sagrada, explico eh, cómo trabajar con ella. Y además de regalo, he, he puesto o he metido la, una selección de las más poderosas láminas radiónicas, porque hay muchísimas. Y con las que yo he tenido mejores resultados, las he puesto en el libro. El libro te lo, te lo envía a Amazon a tu casa en unos 5 a 7 días. Es solo en versión papel, porque. Eh, es para fotocopiar las láminas porque eh, la versión ebook de Kindle Amazon pues eh, es digital y no, 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 no se puede el otro día una amiga dijo bueno, eh, sáquelo en Kindle porque así hago un pantallazo no, los pantallazos quedan, no quedan nitidez las láminas tienen que estar nítidas para que emitan bien la, la radiación y funcione correctamente así que te invito ya a que te des prisa entra en Amazon el poder de la radiónica y de la geometría sagrada Gracias, amigos. Ser felices, bendiciones, y nos vemos muy pronto aquí en este canal en maestrolajas.com y en mi web www.maestrolajas.com. Gracias. Estoy feliz de anunciar que ya está a la venta el último libro del maestro Lajas: El poder de la radiónica y la geometría sagrada, un libro que incluye la selección de las más poderosas láminas radiónicas. De venta ya en Amazon.